¿Qué tal, chicos? Bueno, lo primero siempre decirles feliz solsticio. Hoy día, bueno, estos días son de solsticio, es el Capaz Raimi, como mencionamos hoy día. Creo que es una bonita etapa personalmente para reflexionar, ¿no? Como dicen, ahorita los cultivos están creciendo, quizás algunas de nuestras intenciones están tomando forma, ¿no? Entonces es el momento de alimentarlas. Me parece muy valioso que nos acompañen también alimentándonos entre todos, como dijimos ayer en Watanacui, ¿no? Hoy día, como les dije, vamos a hacer un énfasis más en el agua. Esta parte de arriba tiene un poco más de activación hídrica, felizmente. Bueno, uno, porque estamos un poco más alto, espero que ya también las cochas estén activando un poco, los bofedales sobre todo, así que hoy día vamos a aprovechar esto para experimentar entre lo que es los bofedales y la vegetación y el sonido del agua. Hay un tema que se llama crianza de agua, que es básicamente perpetuar la existencia de agua mediante intervenciones en el paisaje en las cuencas altas, ¿no? Esto lo utilizan mucho comunidades que viven arriba y es un conocimiento tradicional. Dentro de todo lo que se está trabajando en Perú de la cosecha de agua, hay dos hermanas que han llevado lo que dicen el Iscaiachay a la práctica, ¿no? Que son las hermanas Machaca en Ayacucho. Cuando un compañero mío fue a entrevistar a una de ellas, justo en un ritual del agua, ella le enseñó a rastrear agua. Entonces, cuando sabía dónde estaba pasando el agua, podían hacer intervenciones más prácticas, ¿no? Entonces, hoy día creo que vamos a dedicarnos un poco a sentir el agua, ¿no? A tratar de escuchar con los hidrófonos en las diferentes partes que se está manifestando, ¿no? Este es el micrófono que tiene dos cubiertas, una de estas que es este peluche, y dentro de este peluche hay todavía una plataforma más. Las dos cubiertas son para la protección principal que hay que tener cuando se graba, que es el viento, ¿no? El viento golpea el micro y genera un sonido que no es el que escuchamos. Entonces todo esto es para protegerlo del viento. El micrófono en verdad es mucho más pequeñito, está adentro y se conecta a esta grabadora, que es donde finalmente sí se hace el registro, ¿no? El registro se acumula aquí. El micrófono por sí mismo no tiene la capacidad de registrar, solamente la sensibilidad, ¿no? Y esto se graba en esta grabadora, que tiene en este caso cuatro canales, o sea, tiene la posibilidad de grabar hasta cuatro micrófonos al mismo tiempo y tiene también la posibilidad de grabar cada canal separado. Vamos a empezar centrándonos en dónde estamos. Nos encontramos en el sector noreste, en la zona noreste de la ciudad del Cusco, dentro del ámbito cultural, paisajístico del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán es un espacio territorial complejo porque cuenta no solo con un paisaje natural, sino con un paisaje cultural. Asimismo, también cuenta con un espacio ocupacional, o en este caso de ocupaciones antrópicas, donde están asentadas comunidades campesinas que parten desde el periodo de la reforma agraria. Por otro lado, vamos a contar con más de 20 propietarios de bienes raíces o rústicos, que son terrenos agrícolas, andenes y todo lo que se encuentra de patrimonio cultural está inmerso en estos territorios. Entonces, por ello es que también este espacio que corresponde a Maru Marcahuasi se encuentra dentro de esta propiedad privada. Sin embargo, el bien cultural nos pertenece a todos.
En el periodo prehispánico, en este contexto, del amplio contexto que tiene Sacsayhuaman, que abarca los territorios del Chinchaysuyu y del Antisuyu, vamos a encontrar espacios demarcados dentro del concepto de seques y huacas. Y bajo este criterio vamos a encontrar todo un sistema de adoratorios prehispánicos, de adoratorios destinados a diferentes deidades. Tanto es el culto al agua, a los afloramientos rocosos, canteras, caminos prehispánicos, llanos. En este caso, los hombres del periodo prehispánico, la sociedad prehispánica rinda culto.